buenos días. Bueno, les comento, hoy vamos a preparar, más que preparar comida, va a ser disecar, conservar, ¿sí? Yo, por ejemplo, tanto lo que puede ser apio, puerro, verdeo, perejil, ajo, o sea, hasta si quieren disecar albahaca, a ver, espinaca, toda verdura de hoja la pueden disecar de esta forma. Obviamente que está el modo natural, que es sacarla al sol y dejarla cubierta con alguna tela que entre aire como el tul, ¿no? Y no entren los bichos. Pero esta es una forma más rápida de lo que es la natural. Bueno, por ejemplo, acá yo tengo verdeo, ¿sí? ¿Qué hice? Corté la colita del verdeo, lo lavé y saqué todo lo más feo, ¿sí? Como hay dos formas de conservar, una disecándola. Este es mi perro, como siempre, siempre le aparece en los videos, ¿eh? ¡Duki! Pero es obediente. Bueno, les cuento. Volvamos al tema. Lo lavamos, cortamos la colita, lo lavamos, ¿sí? Y sacamos, por ejemplo, ven estas hojitas que no se tienen que tirar, se pueden usar, pero para disecar no nos sirve, ¿sí? Entonces las separamos. Ahora les voy a mostrar cómo las vamos a conservar a estas. Y dejamos todo lo bien verde, ¿sí? ¿Ven cómo quedó? Que yo les muestro otra acá. Ven que esta hoja está un poquito más amarilla. Está buena, no está fea, pero está amarillita. Dejamos todo lo más verde. Vamos, ¿vean? Esto lo cortamos. Esto. Ahí. Esto no lo tiramos, porque lo vamos a aprovechar, pero lo vamos a guardar de otra forma. ¿Sí? Una vez que tengamos esto ya preparadito, vamos a, ven acá a la mitad, cortamos, ¿sí? Cortamos a la mitad esto. ¿Ven la hoja que está gruesita pero está abierta? La cortamos a la mitad, ¿ven? Es re fácil, les digo, ¿eh? Acá, que es el tronquito, van sacando por hojitas, ¿ven? Acá ya esta está gruesita, entonces agarramos así y la cortamos a la mitad. Con el apio, con el puerro no es necesario esto en las hojas, porque al menos que lo quiera hacer, si lo quiere hacer y tiene tiempo y ganas de hacerlo, lo puede hacer igual. Si no, se puede cocinar igual con el, así enterita con el puerro, ¿eh? Bueno, ya acá fíjense que tenemos ya uno. Y así vamos haciendo con todo. ¿Ven? Sacamos, cortamos la mitad, vamos sacando, deshojando. Esta está gruesa, esta la vamos a cortar, vamos a deshojar primero. Esta también está gruesita, la cortamos. Y seguimos deshojando. ¿Sí? Esto está grueso, entonces ¿qué hacemos? Vamos a la punta, ponemos el cuchillo y solo va. Miren. ¿Ven? Sin ningún tipo de problema, no van a tener, ¿ves? Cortan acá, a la mitad. ¿Ven? Bueno, este se me quedó en el camino. Pero acá abrió, ¿ven? Así es como debe quedar. Muy fácil. Y convengamos, ayuda a la economía de la casa. Porque si esto lo tenemos en la heladera, nos llegamos a olvidar que hay tal o cual cosa en la heladera, y se nos pone feo.
tal vez no largue olor, pero no está para consumir, ¿no? A eso me refiero. En vez de esta forma, ponemos todo en tarros, en bolsita, en lo que usted lo quiera guardar, disecado, y siempre lo tenemos preparado para usar, tanto en ensaladas, en comidas. Yo a veces hiervo así algún pollito y le pongo así verdeo con sal, un poquitito de pimienta y esperen que estoy acá, ya sigo explicándole cómo hago el pollito. Pero déjenme ver acá que no se me pase nada. Ahí está. Y bueno, el pollito yo lo hiervo, le pongo un poquito de así o verdeo o apio, aceite, sal, vinagre, y lo llevo a la mesa, queda muy rico, así también con el apio, o sea, como si fuera un provenzal, pero sin ajo, sin perejil, ¿sí? ¿Ven? Acá vienen dos pegadas, entonces esto lo que hago es partirlo para que quede un poco parejo. Y acá cortamos a la mitad. ¿Ven? Ven, acá está doble, lo cortamos. Bueno, yo voy a seguir obviamente con esto, pero a ver, vamos a hacer este último. Va, tengo más para hacer ahí, pero para que ustedes vean, porque si no vamos a tardar un montón, ¿sí? Ven, se corta. Bueno, y este se corta la mitad. ¿Ven? Bueno, y esto lo llevamos al horno. Agarramos. Vamos a agarrar un platito, mejor. Ay, acá se me intrusó la zanahoria. Estamos procesando para conservar, entonces tenemos todo acá arriba. Bueno, vamos al horno. Y fíjense que los vamos poniendo. El horno tiene que estar bien caliente. Una vez que lo abra, lo baja a mínimo. ¿Sí? Y lo va poniendo, ¿ven? Si se les cae, no se preocupen. ¿Ven? Así. ¿Ven? Para que ustedes agarramos otra, firmar con otra camarita que alumbra más. Para que ustedes lo vean. Lo que sí quiero que tengan presente que primero hay que calentar bien el horno, pero no hagan lo que yo acabo de hacer, que es abrirlo en el momento que vamos a ponerlo. Ábranlo 5 minutos antes para que ustedes no se quemen. O sea, yo aguanto el calor, pero ustedes tal vez no. Entonces, denle un tiempito que se vaya enfriando, para que ustedes no se quemen en sus casas, ¿sí? Bueno, ¿esto qué es lo que hacemos? Sacamos la camarita y hacemos esto. El horno tiene que estar, ¿ven? Abierto un tanto. ¿Ven que ustedes ven
el verdeo adentro. Y bueno, en mínimo hasta que ustedes lo sientan bien, bien crocantes. Una vez que lo ven bien crocantes y secos, ahí lo saca, lo guarda y sin ningún Bueno, tipo yo de les problema. mostré cómo se hacía para disecar. Ahora, cómo guardar lo que nos sobra, ¿ven? Que no está muy categórico que digamos. Y vamos a cortarlo. Primero juntamos todo lo que nos queda, ¿sí? Cortamos en un pedazo considerable y volvemos a cortar. Y ponemos arriba. Una vez que lo tenemos, lo cortamos bien chiquitito o al tamaño que a ustedes les agrade. A mí me gusta chiquitito porque sirve para todo. En vez grande, una vez que ya está cortado grande, después de volver a cortar y. Así que bueno. Se corta. Una vez que lo cortamos así como está, lo ponemos en bolsa, lo cerramos, sacamos todo el aire. Recuerden que yo lo muestro en los videos, búsquenlo aunque está, vuelvo a repetirles. Yo ahora no me quedo bolsitas de arrastre, por eso que no les explico en este momento. Pero bueno, así como está, cortadito, a la bolsa, sacamos el aire, lo cerramos y lo que es freezer o heladera o congelador. Bueno, estamos de regreso. Ya les había mostrado que esto es puerro, ¿sí? Puerro disecado. Estamos ya con lo que es disecado solo. Y esto ya tenemos hecho, que era la primera horneada que hicimos, ¿sí? Que es el verdeo. Que habíamos lavado, cortado, ¿sí? ¿Lo ven? No sé si ustedes alcanzan a sentir el ruidito. A ver. ¿Ven? Esto se. ¿Ven cómo se parte? Miren. Si ustedes ven que alguna le quedó como esta, ¿ve? Vuélvanla a poner en el horno, ¿eh? Porque tiene que romperse en el. ¿Ven? En el momento. Si no, quiere decir que todavía le falta un poquito más, como este, ¿ve? Que no se rompen, está sequito, pero. O bien lo meten al horno o lo dejan afuera, ¿sí? Para que el mismo ambiente lo siga secando. Pero bueno, ¿ven? Y fíjense que ya tenemos lo que es el verdeo disecado, ¿sí? Espero que les sea útil, que les sirva. A mí me sirve mucho a la economía de la casa, porque no tiramos en todo este proceso que hacemos, tanto con en disecar o guardar, procesar la verdura para guardarla y frizarla o bien en un congelador. O sea, nos ayuda mucho al bolsillo, que es lo que yo quería mostrar, ¿sí? Espero que les sirva, que lo hagan. Y bueno, como siempre, pido si me quieren regalar un me gusta, ¿sí? Gracias, muy amable. Un abrazo para ti.